papá, el del papá. Yo soy el hermano superior de la policía, estoy retirado. ¿Ya? ¿Vamos a ir atrás ahí? Sí, porque no, pero el señor que suba acá, ¿es papá? Sí. Entonces acá nos vamos. ¿Usted es superior? Sí. Ya, ya, gracias. Va, te voy a subir, voy atrás, pero no pasa nada. Sí, agarra, sí. Mi superior, va a recibir ya. Vale, sí. Vamos. Este siempre nace, sí, cruzaba el río. Sí, el muchacho, es que muchacho. Nosotros teníamos terreno para abajo de ganadería. Pues ya. Por eso yo ya, él, ya sé, donde el muchacho ya se, sí, ya comenzó a nadar, a nadar. Imagínense, pero después de tantos años de experiencia nadando, sí, en el río, y pasa esta desgracia, mira, lamentablemente, no, a veces no sabemos, claro, en qué momento Dios nos va a recoger, ¿no? No sabemos. No piensa nada. Sí. El caso que va a venir más después. Bueno, nosotros como Policía Nacional le damos el más sentido condolencia a usted, señor Abarca. Gracias, gracias. Estamos para apoyarle en todo lo necesario. Ya. Vamos a brindar ahorita todas las garantías. Fiscal también eso, vamos eso a hacer lo que todo. Queremos rápido, sí, para sacarlo, para, sí, sí, para velarlo. Sí. Nos encontramos en el caserío Puerto Cristal del distrito fronterizo de San Ignacio, departamento de Cajamarca. Estamos específicamente en las orillas del río Chinchipe, límite natural con el vecino país de Ecuador. Para cubrir, bueno, vamos a realizar la diligencia de levantamiento de cadáver que hace más o menos 3 días habría sufrido un ahogamiento por sumersión aquí en este río. Pues, lamentablemente, una noticia que afecta a su familia, a sus padres y a sus hijos, ya que el señor, bueno, es de esta zona, según refiere su padre, que tiene experiencia para cruzando este río, ¿no? Entonces, hace 3 días aproximadamente, en hora de la mañana, el señor de nombre Walter Abarca habría intentado cruzar el río hacia el otro lado, hacia el margen de San José de Lourdes, para realizar sus trabajos, y lamentablemente se desapareció en las turbulentas aguas del río. Ya en horas de la mañana del día de hoy, domingo, ha sido encontrado ya en la ribera del río. Vamos a realizar ahorita la diligencia de levantamiento del cadáver, juntamente con el Ministerio Público de San Ignacio y el médico legista. Estamos llegando al lugar. Acá se puede apreciar la ribera del río Chinchipe. Momentos de inmenso dolor para la familia Abarca. Todos son familiares. La mayoría es harta. La parte de abajo está al fondo, abajo. Estamos llegando al lugar donde está el. Vamos a realizar la diligencia de levantamiento de cadáver con la participación del representante del Ministerio Público y el médico legista de la provincia de San Ignacio. Buenos días. Buenos días, caballero. Buenos días, buenos días, buenos días. Ya, él se ha ahogado ahí al frente, ¿no? Sí, al frente. Allá en ese. En el último palito casi que se ve. ¿El último palito? En el último palito ahí. Ahí está. ¿Monté esa lagunita que se ve en los tepositos ahí? Ah, ahí, ¿no? O sea, él ha nadado así. Claro. Se pasaba para allá. Y allá se regresaba para acá y ahí es donde se hundió. Parece el agua tranquila, ¿no? Pero ajá, es este. No, ¿eh? Jueves. Sí, sí. A nadar. Y como él sabía. ¿Pero nadar, de quiénes nos van a apoyar? Ha cruzado, pues, ¿no? Al momento de cruzar. ¿Qué es lo que dice, doctor? Para sacarlo, pues, ya para llevarlo allá. ¿Acá están los señores? Sí, de una vez. ¿Lo sacamos? Sí, de una vez.
Sí, hay que sacarlo bonito. Sí, hay que sacarlo bonito, ¿ya? Algún plástico, algo. Para ponerle ahí, Acá o arriba. Aquí ha estado en esa posición. Es importante su declaración porque para que le puedan dar un certificado de pensión, ¿ya? Claro, es por eso mejor. Está con bien. Donde dice ahí abajo. Familiar acá. ¿Tú firmas? Oye, viejo. Oye, háblale a viejo Moreno. Ay, este plástico también está plástico. Esta casa la ponemos en la caja después, ya. Ya, señor mío. Nos vemos, don Abarca. Mi sentido condolencia nuevamente. Ya, gracias, mi sentido condolencia. Gracias. Ya nos estamos retirando luego de concluir con la diligencia de levantamiento. Y posteriormente se ha hecho entrega a sus familiares para su cristiana sepultura. Vamos a ya retirarnos de este río, de esta ribera, para abordar el vehículo y constituirnos hacia la comisaría para continuar con las diligencias correspondientes. Sí.